Desde el Museo de la Vida Rural nos estamos fijando en varios proyectos internacionales y locales, pero yo te diría que el que más nos está inspirando en estos momentos es un proyecto en Berkeley, en California, que se llama Eco Literacy, fundado por Fijo Capra, que es este físico amante del arte, este personaje que ha vinculado también, ¿no?, el mundo del arte y de la ciencia, y que ha traspasado un poco las fronteras entre el método racional occidental y la forma de acercarse al conocimiento más oriental, ¿no? Él tiene este proyecto, Eco Literacy, que es un proyecto que trabaja en clave muy micro, modificando los comedores escolares de las escuelas en California y tratando de que coman producto de proximidad ecológico y sano, y a la vez incidiendo a nivel de formación y de publicaciones pues en todo lo que es el concepto de alfabetización ecológica en todo el mundo, ¿no? Y tienen publicaciones muy buenas sobre esta vinculación entre la comida, la salud, el arte y la ecología, ¿no? Por ejemplo, esta forma de pensar sistémica que él defiende también como ecólogo y como físico artista, ¿no? Hay un proyecto que siempre me ha fascinado, que me hubiera encantado haberlo realizado aquí, que es un proyecto que se realizó en el año 2017 y 2018 en la Fundación Cerezales y en el MUSAC. Se llamaba Región, los relatos. Era una exposición, resultado de 3 años de investigación, donde partiendo del libro de Volver a esa región de Benet, ¿no?, ese libro donde el entonces ingeniero y luego escritor mitificaba ese espacio natural, ese espacio humano que luego iba a estar cubierto por las aguas, ¿no? Es una investigación que, bueno, reflexionaba sobre la transformación del paisaje en España producto de estas grandes obras hidráulicas, y en el caso concreto de la exposición se centraba en Riaño y en el Valle de Leones. La razón por la que me gustaba era porque era una exposición que trabaja mucho con nuestra idea de naturaleza simbólica. En un museo, más allá de ver un objeto natural como desde su acepción, digamos, geológica o física, es decir, esto es una montaña, esto es un lago, a nosotros nos interesa la naturaleza simbólica del paisaje, ¿no?, y todas esas connotaciones económicas, políticas y sociales que conlleva, ¿no? En el caso de la exposición de Región, la idea era haberla traído aquí al CEDAN y haberla, en cierta manera, adaptado a nuestro territorio, ¿no? Nosotros tuvimos nuestro caso Riaño, que fue el embalse de Mediano, que se hizo en el año 1979. Pero bueno, no pudo ser por falta de recursos económicos. Estamos en la ciudad de Roma, al lado de un barrio importantísimo y vinculado, pero muy, muy, muy turístico. Entonces hay diferentes tipos de proyectos que creo que podrían ser interesantes y que no descarto retomar o vincularnos a ellos. Aquellos que tienen que ver con la participación ciudadana, ¿no? Frena la curva, me parece que ha sido un proyecto interesante, además con esa internacionalización también. La participación ciudadana en Frena la curva me parece estratégica, que es algo que nosotros estamos intentando desde esta academia, porque no tenía esa tradición, ¿no?, esa tradición de incorporar a los vecinos de los barrios periféricos, a los vecinos de los barrios que están más cerca de nosotros, a esa Roma no tan monumental y no tan conocida, ¿no?, para los que están fuera, pero que existe, y donde hay un corazón latiente cultural muy interesante, donde se producen transformaciones, ¿no? Pero bueno, también quizás con los proyectos que hace en Media Lab Prado, de la que soy una fiel seguidora y ojalá siga siendo cómplice también desde aquí, me parecen interesantísimos, ¿no?, todos los que son laboratorios de incorporación de los ciudadanos, ¿no? Quizás yo me quedaría con eso porque es una de las carencias más fuertes de la institución en la que estoy trabajando ahora y también desde mi punto de vista quizá de esta ciudad. Un proyecto que tiene el iBeam, ¿no? El iBeam es esta plataforma en Nueva York que me encanta la misión que tiene, porque bueno, se parece mucho a la misión de Matadero, que es apoyar a los artistas, apoyar proyectos de modo que pongan la creación, ¿no?, en el punto, en el protagonismo y al frente de las transformaciones y del cambio social, ¿no?
Ellos tienen un proyecto que se llama el Centro para el Futuro del Periodismo, ¿no? Lo que pretende es trabajar en esta línea extraña que ahora muchos artistas están llevando a cabo de investigación artística que se parece mucho a la investigación periodística, ¿no? Lo que hacen es apoyar el proyecto y llegar a acuerdos con estos medios para que luego estos proyectos aparezcan en formatos diferentes. Este proyecto de Alison Killing, por ejemplo, para poneros un ejemplo que entendáis qué hacen, lo que ha hecho es trabajar en asociación con un montón de agentes para, a través de información satélite, de que podemos acceder desde internet, ver qué puntos ciegos o qué puntos blancos le llaman hay en los mapas de algunos territorios de China que se cubren en lo digital y que se sospecha que son centros de prisiones o centros de internamiento no legales, ¿no? Por supuesto, destinados a minorías étnicas, minorías religiosas o centros de castigo que son que no existen, ¿no? Que no existen ni siquiera geográficamente. Sobre todo me atraen ideas con las que se podría construir algo nuevo, otro proyecto. Ahora que estamos hablando de interconexiones, yo creo que hay muchos proyectos, muchos programas que tienen como elementos suficientes como para poder mezclar, hibridar y construir algunos proyectos nuevos. Tal vez, pensando en alguno concreto, me gustaría algo parecido a Manifesta, por ejemplo, pero que en lugar de centrarse únicamente en el coto específico de las artes visuales, pudiera expandir más sus contenidos y formatos más allá de ese ámbito tan cerrado que tiene ahora mismo, ¿no? En concreto con las artes visuales, que pudiéramos asumir más la emergencia artística en una diversidad de ámbitos y dentro de una cultura más de simbiosis que hoy no tiene mucho sentido segmentar. No me quiero quedar solo con un único proyecto. Hay un evento que me ha interesado recientemente mucho, que es The Radical Solidarity Summit, que es un encuentro que puso sobre la mesa el abordaje de los temas del racismo y el colonialismo desde los nuevos sujetos que hoy también protagonizan la cultura y la sociedad. Otro en concreto, quizá más cercano, que también me parece muy interesante y que me hubiera gustado, y no niego que probablemente podamos hacer algo parecido, no en el mismo, en la misma línea, pero sí con algunos códigos bastante parecidos, es la Bienal del Pensamiento de Barcelona. Lo que a mí me gustaría realizar en laboral es algo que ha hecho la Fundación Cerezales Antonino y Cinia en León, que es aplicar las estrategias energéticas que fuesen necesarias para convertir el centro de arte en el buque insignia de la construcción pasiva, haciendo uso de la energía solar, de la biotérmica o la biomasa, como es el caso de la Fundación Cerezales del Condado, que me parece un ejemplo maravilloso a seguir y me encantaría, porque a esas alturas la idea de que los museos y centros de arte deberíamos dar un paso adelante y aplicar lo que estamos defendiendo en nuestros discursos teóricos y actividades, así que la aplicación de la Agenda 2030 con todo lo que implica. A mí hay un proyecto que me interesa mucho, que son los laboratorios de co-creación de Bach en Ámsterdam. No sé si conocéis Bach. Bach es un centro que se sitúa en la intersección entre ciencia, tecnología y arte, con un foco muy claro, y esto es lo que me parece singular, tienen un foco muy claro puesto en el bienestar, la salud y los cuidados. Me parece algo bastante singular para un centro cultural. Entonces, en estos laboratorios de co-creación vinculados al cuidado, juntan personas diferentes, un laboratorio ciudadano también con expertos del ámbito de la salud, de la tecnología, del diseño, y ponen a personas diferentes a imaginar, con unas dinámicas muy abiertas, a imaginar escenarios de futuro. Entonces, ese proceso en sí ya es enriquecedor y transformador para cada participante, por lo que tiene que trabajar
e imaginar cosas con personas diferentes, pero también llegan a propuestas concretas y a soluciones concretas. O sea, tienen esta doble misión de imaginar futuros y también buscar soluciones aplicadas. Entonces, salen proyectos muy concretos como pues, una aplicación para ayudar a comunicarse a personas con autismo o sesiones casi como de cacharreo para encontrar soluciones materiales, mecánicas a personas con discapacidad o videojuegos o aplicaciones para ayudar a los adolescentes a tener unos hábitos más saludables. Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Esta doble vertiente de muy abierta, de imaginar futuros, con buscar soluciones que tengan un impacto en la vida de las personas y ese posicionamiento en los cuidados y la salud. La pregunta desde el gestor es, ¿cómo resuelven los demás los problemas que existen, sobre todo en esta concepción de la cultura como vector de transformación social, ¿no? Y como un elemento de empoderamiento para un cambio? La idea de red, de hacer una trama, un tejido, una alianza entre instituciones, me ha parecido muy interesante la red de espacios culturales del sur. Y destacaría quizá la labor de, por ejemplo, de Traza en México con el proyecto Abre, que es un mapeo de experiencias culturales, de políticas, que ha seguido también en Brasil Observa Culturas, ¿no? Me ha parecido una forma de aglutinar y de clasificar y sistematizar como laboratorio, como observatorio de culturas, dos proyectos me han parecido muy interesantes. Luego, en cuanto a toda la cuestión que más me interesa, que es la gestión cultural de proximidad, lugares como Cecual en el Chaco, ¿no? que combina un centro público estatal con iniciativas de comunidades, ¿no? Y una comunidad de emprendimientos indígenas con arte contemporáneo, ¿no? Que tienen ahí toda la representación de la escultura y todo esto. Es decir, la resolución de lo estatal, lo público y lo civil. La resolución del mundo indígena y la nueva modernidad. Desde ese punto de vista también el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia en Medellín, con los acuerdos barriales de la transformación de un lugar de basurero, me ha parecido una transformación muy interesante. También tan interesante como la de Martadero en Cochabamba, ¿no? Que esa ya es más conocida, con Fernando García, que es todo un teórico del cambio, ¿no? Y luego me ha parecido muy interesante los caminos de ida y vuelta, ¿no? Proyectos como Experimenta Distrito o Frena la Curva en el mapeo, que han llegado a América y se han amalgamado, ¿no? Aunque muchas veces lo que he hecho en falta es el camino precisamente de las experiencias americanas, de los puntos de cultura, de los faros, de lo que está haciendo también Foradois o todo este grupo del sur para que se conozca en España, ¿no? Porque realmente ahora hay muchísima más enriquecimiento entre proyectos. Yo creo que esta es la mirada principal, es un modelo de gestión cultural de proximidad y unos caminos de ida y vuelta y la consolidación de las redes. Sobre todo, fundamentalmente, hablo desde mi papel como director de Artelicu, ¿no? De los 20 años que estuve director de Artelicu, allí en San Sebastián, en Donosti. El otro día leía una entrevista con casualidad, en el 20 centenario de su fundación, con Jimmy Wales, uno de los fundadores de Wikipedia, que pasó por Artelicu en el año 2005, pocos años después de que se fundara la Wikipedia, y de repente me vino a la cabeza esa idea de aquel entusiasmo que me produjo esa iniciativa, ¿no? De ver cómo de encontrarme con una herramienta, con un dispositivo, con un gran archivo, ¿no? En aquellos momentos todavía incipiente, pero que ya generaba ya muchas expectativas, ¿no? Y fíjate hasta dónde ha llegado, ¿no? Hablamos de la posibilidad de crear una gran red de confederar, digamos, archivos digitales, ¿no? De los centros de arte contemporáneo de la región. Precisamente planteábamos la idea de la potencia de lo público y eran unas jornadas críticas sobre la propiedad intelectual y el problema de la privatización del común, ¿no? Este deseo, digamos, un poco de generar un gran archivo de archivos, ¿no? Que confederase
que estableciese, digamos, una relación de colaboración entre instituciones, que me parece que es fundamental, y ahora más que nunca, bueno, pues se quedó ahí porque hay una tendencia al ensimismamiento institucional, cada uno a lo suyo, y eso siempre a mí me ha preocupado mucho. Otro deseo que se me quedó ahí un poco, se nos quedó, digamos, un poco en el tintero, se nos pasó por la cabeza la posibilidad de que Artelecu fuese, digamos, gestionada, cogestionada, coautogestionada por una asamblea de artistas o una asociación de artistas, un poco a la manera en la que, por ejemplo, Hangar lo ha hecho durante, lo sigue haciendo todavía durante muchísimo tiempo, o lo hizo en su momento la plataforma Marica en Gasteiz, que gestionó varios espacios de la Diputación Foral de Álava desde digamos, un espacio autogestionado. Esa idea, digamos, de que Artelecu pudiese ser gestionado por los propios artistas o por los propios creadores, por los propios productores culturales, en fin, por enunciar dos proyectos que hubiera gustado desarrollar. Uno en particular que trabajé hace muchos años, pero que finalmente no se realizó, y que era una adaptación de las seis propuestas de Italo Calvino para el nuevo milenio, que eran levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad. Me parece que en ese sentido la obra de Calvino es extraordinaria, sobre todo porque une las relaciones entre ciencia, literatura, arte, que es algo que, bueno, que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero que en ese momento en que Calvino la formula, y eso nos permitía, bueno, trabajar con, hacer una propuesta desde el punto de vista de qué significan cada una de estas propuestas, qué significa la levedad en el mundo científico y en el mundo literario, cómo influye la rapidez, la exactitud, la visibilidad, la multiplicidad. Y era un proyecto que trabajé bastante durante mucho tiempo con distintas variables que podríamos llamar, digamos, en un horizonte de tercera cultura, donde científicos, artistas, literatos, músicos pudieran crear en distintos formatos y desarrollar este proyecto. En general, todos los proyectos tienen un recorrido sinuoso, pero es importante realmente estar permanentemente generando y creando proyectos y saber que a veces lo imposible solo tarda un poco más de tiempo. De las líneas que proponíais en el encuentro, hay una línea con la que nos sentimos como muy conectadas y que estamos trabajando mucho, que es esta idea de imaginar futuros, imaginar y crear futuros, ¿no? Forma parte de nuestra misión y nuestra visión, ¿no? Es decir, nosotros partimos de la idea o de la pregunta de para qué servía un museo del mundo rural en el siglo XXI, y hicimos todo un proceso de reflexión. Y la respuesta que encontramos fue precisamente en esta línea, ¿no? De que este conocimiento de un pasado rural pre-revolución industrial tiene todo el sentido del mundo porque precisamente puede ser la palanca de innovación o la manera de fundamentar el futuro que imaginamos en unos saberes, en unas prácticas, en unos modos de hacer que para lo bueno y para lo malo nos enseñan muchísimo. El mundo rural de hace 100 años nos está hablando de economía circular, nos está hablando de residuo cero, nos está hablando de energías alternativas, nos está hablando de gestión del agua, del bosque, pero también nos está hablando de desigualdad de género, de no acceso a la educación de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos parecía muy potente esta idea de que el pasado nos sirve de palanca para imaginar el futuro, ¿no? Para construir de manera innovadora esta nueva ruralidad, ¿no? De reimaginar, de reinventar la ruralidad sin renunciar a lo que la identificaba, pero evidentemente modificando todo aquello que generó el salto del campo a la ciudad, ¿no? Y en la transformación industrial de este campo. Si bien es cierto que en los orígenes del CEGAL se hizo mucho hincapié en el ANAR, ¿no? Esta tendencia
de los años 60, ¿no? que buscaba no tanto representar el paisaje, sino trabajar desde y en el paisaje. Nosotros digamos que en estos últimos 4 años, desde que yo me he incorporado al centro, hemos derivado esa idea inicial de LANAR hacia una línea de trabajo que tiene más que ver con cambio climático, medio ambiente y sostenibilidad, ¿no? Hay que pensar que una sociedad sostenible no solo es aquella que se cuida de no contaminar, no degradar el paisaje, ¿no? Una sociedad sostenible es aquella que se preocupa porque el sistema económico sea más justo, ¿no? Porque haya una alimentación basada en la agricultura y una ganadería extensiva, ¿no? Que haya un comercio justo, ¿no? Una defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Que haya un transporte que sea limpio y colectivo, ¿no? Que de cierta manera, si no somos capaces de cuidar nuestro entorno natural, difícilmente podremos cuidar de la humanidad. Si bien es cierto que la sociedad actual, la sociedad postcapitalista, se ha caracterizado por un enfoque excesivamente antropocéntrico, es decir, aquel que ve al hombre como el centro y medida del universo, ¿no? Digamos que este epicentro en la figura humana como fin absoluto de la existencia ha hecho el que las especies animales, especies vegetales, hayan entrado en un problema de extinción. Y actualmente vivimos un momento de que se puede generar un cambio de paradigma y que es cierto que a lo mejor podemos hacer uso de precisamente de esta crisis sanitaria para poder implementar esta vía de trabajo en el museo. Pero desde luego, arte, sociedad e innovación, en la misma línea de lo que comentaba antes, me parece estratégico, ¿no? O nuevos diseños institucionales, nuevos sistemas operativos, desde lo digital a lo distributivo, lo común, lo ecológico, comunidades digitales, ciencia y ciudadanía. Porque la academia es un centro de producción cultural, de innovación, en el que habitan y viven residentes, tanto artistas como creadores de otros ámbitos de disciplinas, escritores, diseñadores, fotógrafos, también investigadores, historiadores de arte, museólogos, restauradores. Entonces, aquí mismo viven y habitan creadores de España y América Latina que trabajan con Roma, con la ciudad de Roma, con los investigadores, creadores también italianos, con un enfoque fundamental, entender que desde la cultura podemos ayudar a transformar y a mejorar la vida de los ciudadanos, nuestra vida cotidiana. Y ese enfoque es el que más me interesaría, por lo tanto, resaltar y trabajar aquí, ¿no? Esa relación de arte, sociedad e innovación. Y desde luego, desde las políticas públicas, esto es una institución pública, y yo he trabajado siempre en el ámbito de las instituciones públicas, tanto en el Ministerio de Cultura como en el Ministerio de Asuntos Exteriores, me parece fundamental y estratégico. Creo que desde el sector público, más que nunca ahora, tenemos que trabajar en esa vinculación con la sociedad y, por lo tanto, es una línea que creo que hay que trabajar en esa institución, pero en cualquier otra de nuestro sector público. Una de las cuestiones que más nos preocupan o que hemos intentado abordar es el tema de cómo se cuentan las cosas, ¿no? Y cómo los artistas pueden introducir como unas vías de refractarias, ¿no? Hacia los grandes temas, ¿no? Hay artistas muy interesantes que trabajan desde la geografía radical, que se llama, o de estos contextos de investigación, y muchas veces el resultado de sus prácticas, sus mismas prácticas, son una manera como de imaginar cómo podría ser el periodismo del futuro y de cómo desde el arte se puede trabajar en esta idea tan importante ahora de distinguir lo que es la ficción. Trabajamos en la ficción y luego en la realidad para intentar distinguir lo que es verdad y ficción, que en términos políticos creo que es una de las grandes cuestiones planetarias, ¿no? Queremos empezar una línea de trabajo y en colaboración con IBIM, porque de alguna manera ellos tienen mucho que enseñarnos, y con agentes locales, y bueno, queríamos reivindicar el trabajo, por ejemplo, de Pablo de Soto, que es un arquitecto que lleva mucho tiempo y un artista trabajando en este ámbito. Ahora tiene una cartografía radical increíble sobre que está a punto de presentar sobre problemas ambientales, tiene dos, pero también sobre Brasil y sobre la violencia en Brasil. Joana Moy, aquí también, ¿no? en España, que lleva mucho tiempo trabajando en este terreno.
y pensamos que es una vía que desde las instituciones no se está abordando y que nos gustaría tratar. Me parece interesante destacar todo lo que se está haciendo en el ámbito rural. Los que trabajamos desde las ciudades medias, de ese contexto de ciudad media europea, me parece que tenemos mucho que aprender ahora mismo de todas esas iniciativas que están hibridando lo que consideramos pensamiento contemporáneo con las prácticas que han sido más comunes del entorno rural y que están trabajando en esas líneas y en esos nuevos códigos de representar unas nuevas ruralidades en las que creo que, unido con lo ecológico, con la biodiversidad, me parece que es uno de los retos que tenemos en los centros culturales ahora mismo, en los centros culturales que están en las ciudades. Confieso que no hay nada nuevo que realmente quisiera incorporar, exceptuando lo que considero fundamental ampliar y profundizar. Que es, por una parte, la línea investigadora y colaboradora entre arte, ciencia, tecnología y sociedad, porque considero que la COVID ha precipitado, puesto en evidencia algunos de los grandes retos que tenemos que abordar entre todos. La historia del siglo XX nos ha mostrado que ante realidades cada vez más complejas y entrelazadas, solo cabe responder es un planteamiento transversal. Y desde la colaboración entre distintos ámbitos de saber, precisamente en esas zonas fronterizas, entre esos ámbitos, es donde podemos encontrar conjuntamente respuestas acciones, podemos definir acciones conjuntas para seguir avanzando. Y es, digamos, esta idea está en la base conceptual de elaborar el Centro de Arte antes de su inauguración, y es una línea que me encantaría reforzar más, especialmente cuando estamos hablando en cuanto a tema relacionado con la educación, temas relacionados con la producción de nuevos conocimientos y temas relacionados también con otros retos que tenemos por delante que tienen que ver, con, por ejemplo, con la así llamada España vacía, de que generar nuevos vasos comunicantes entre lo que son las realidades rurales y urbanas. Y considero que desde un centro como el nuestro, con las características específicas que tenemos como con múltiples laboratorios de colaboración, de producción e investigación, podíamos aportar mucho para los distintos escenarios que en este momento están especialmente llamados a responder a los retos que la realidad nos ha planteado. Pues yo creo que los temas que han salido en el desarrollo del encuentro, todos los temas que salen, responden a inquietudes muy del momento que estamos viviendo y que son inquietudes muy presentes en Tabacalera, sobre todo en los departamentos de mediación y en el Media Lab. Entonces, desde ese punto de vista veo una gran sintonía y resulta muy inspirador porque son temas que queremos abordar, ¿no? Pensemos el área de mediación, el Media Lab, son muchas veces el primer punto de acceso para las personas, el primer punto de acceso al conocimiento o a la creación y también al encuentro entre diferentes. Y yo creo que este es un tema que se trata mucho en el encuentro, ¿no? El encuentro entre diferentes saberes, experiencias y perfiles para abordar cuestiones de relevancia social y políticas y también, como decía antes, de imaginarios de futuro. Y esa es una metodología que queremos reforzar, que se hace en mediación, también en Media Lab y que queremos reforzar, ¿no? Juntar, ser un espacio muy abierto, muy democrático para que cualquier persona se pueda implicar y que pueda haber que se pueda compartir y que pueda haber un trasvase de conocimientos y experiencias para abordar de forma conjunta y desde la creación cuestiones de relevancia social. Por un lado es la tecnología aplicada a la democratización de la cultura, al gobierno digital, al análisis de los datos. Y desde ese punto de vista hay una herramienta muy importante que son los sistemas de información geográfico, ¿no?
los mapas, a nosotros nos ha ayudado mucho un mapa que hemos hecho, se llama Crear Circuitos, con todo el mundo de escénico, porque producíamos obras, pero estas obras se quedaban restringidas a un área muy pequeña y necesitábamos moverlo por toda la región, Argentina, Chile. Entonces hicimos un mapa de dónde se puede representar con las condiciones de los espacios y todo eso. Ahora vamos a ampliar todo ese mapa para los artistas. Nos importa mucho la tecnología para potenciar la participación y el trabajo, ¿no? Por otra parte, otro de las cuestiones que vamos a profundizar y hemos trabajado sobre todo este año con Pop-Up Tech, que es una iniciativa que combina las artes, la tecnología y el feminismo. Esa es otra línea de trabajo que vamos a desarrollar. De hecho, de menos que no hubiéramos establecido lazos mucho más estrechos con proyectos concretos en África y en Latinoamérica. Digamos, todas las cuestiones relacionadas, todo lo que planteáis, digamos, un poco en estas jornadas, ¿no? Todas estas cuestiones relacionadas con la naturaleza, con los cuidados, en ese orden, el papel de la ciencia y la tecnología o la función simbólica del arte, yo creo que tienen en esos escenarios y sobre todo en los contextos, en los concretos contextos situados, en los contextos más heridos, digamos, un poco por el sistema económico y social en el que vivimos, digamos, en el capitalismo, sin miedo a mencionarlo, porque a veces siempre nos alteramos cuando mencionamos esto. Creo que esos escenarios tienen unas inmensas potencias políticas, éticas y estéticas y culturales, y mirar hacia esos lugares, escuchar sus voces, atender a las prácticas sociales y culturales que allí se generan y sin apropiarse de ellas, porque hay una tendencia, digamos, un poco colonial, poscolonial, a que las instituciones europeas se apropien, es decir, solo acompañarlos, me parece fundamental para dar un giro a nuestras formas de pensar y vivir el mundo, que además que con esta pandemia nos está poniendo a todos al límite de la vida, ¿no? Y creo que mirar hacia esos lugares, mirar hacia los espacios donde se generan otras maneras de entender la vida y la relación con el mundo, me parecería fundamental para un centro de arte y cultura contemporánea como el que fue Artelecu y como son ahora otros muchos con los que estáis trabajando. Yo creo que el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona ha tenido, digamos, la suerte y el buen olfato para ir trabajando algunos de los temas capitales en los últimos años. Yo lo situaría fundamentalmente en toda la temática vinculada con el tema del antropoceno. Buena parte de los pensadores que podríamos considerar del antropoceno, desde Donna Haraway, pasando por Stefano Mancuso, Kim Stanley Robinson, han pasado por el centro. Y nosotros hemos pivotado bastante sobre temáticas que trabajan sobre crisis interconectadas. No creo que la crisis, es decir, la crisis ecológica, que es la gran crisis que nos afecta a todos, que es la crisis que constituye de alguna manera una espada de Damocles sobre nuestra especie, es el resultado de una serie de crisis interconectadas donde ninguna disciplina debería estar ausente desde el punto de vista intelectual y tampoco ninguna de todas las acciones que se están poniendo en funcionamiento para tratar de paliar el gran problema del cambio climático. Por lo tanto, creo que la mayoría de los temas que planteáis, o todos, son todos relevantes, todos están interconectados, digamos, no sobra nada. El arco voltaico en el cual hay que trabajar, evidentemente, es las relaciones entre pensamiento, filosofía, ciencia, tecnología, economía, pero comprender el funcionamiento de lo que serían las redes distribuidas, no solamente las redes centralizadas y descentralizadas, nos ayudaría mucho. Es decir, todo finalmente, aunque parezca, digamos, una trivialidad, está conectado con todo. Y el problema que tenemos es que todavía no comprendemos realmente ni cómo funcionan con precisión absoluta los ecosistemas naturales, y recién estamos aprendiendo a comprender cómo funcionan los ecosistemas culturales, comunicativos, que de alguna manera siguen los mismos parámetros.
pensando un poco en esta pregunta, me salían o me generaba como cuatro ejes importantes, ¿no? Para mí el primero, y que es fundamental, es entender, como dice Gerd Morén y como dice Daniel Innerarity, ¿no? Que los entornos hoy son de complejidad y que desde las administraciones y los formatos tradicionales no se puede gestionar esta complejidad, ¿no? Entonces hay que reinventar estos modelos de gestión y de administración, y esta reinvención pasa sobre todo para mí por la capacitación de las personas que estamos trabajando en estas instituciones, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a formarnos y capacitarnos en esta conexión de miradas muy distintas, de realidades muy diferentes, que a menudo no se acercan a nuestros centros, pero a las que hay que invitar, y convertirnos en este espacio de debate y de búsqueda de consensos o de avances a partir de esta diversidad y de esta complejidad, ¿no? Y en clave de gobierno de estas instituciones, yo creo que esto se traduce en la necesidad de tener un plan estratégico, no me gusta la palabra, pero una hoja de ruta, una línea muy clara de hacia dónde vamos como institución, para luego poder confiar plenamente en este equipo humano y aceptar que hay que tener mucha cintura y hay que estar continuamente improvisando y adaptándonos a esta diversidad y a esta visión tan, tan plural de las realidades, ¿no? La otra para mí es entender que solos ya no vamos a ningún lado, que solas ya no vamos a ningún lado, y que la sostenibilidad de nuestros equipamientos o de nuestras instituciones pasa sobre todo por la vinculación afectiva y funcional con las comunidades. A mí me gusta hablar de comunidades porque en realidad trabajamos con muchas comunidades. La más próxima, la digital, la escolar, la de expertos, son muchas las comunidades, pero con todas hay que establecer este vínculo afectivo, ¿no? Creo que los cuidados, la atención a la persona, a esta cuestión más emocional, forma parte de la idea de sostenibilidad de las instituciones culturales a partir de ahora, ¿no? El tercero para mí es no renunciar, especialmente desde el mundo rural, ¿no? No renunciar a generar vida cultural, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Y que es el gran reto en los entornos rurales, ¿no? Cuando veo la colección del museo y vemos el apartado donde están los músicos, ¿no? De hace 100 años, las orquestas que tocaban en los pueblos, y ves las frases sobre estos músicos, ¿no? Músico pagado no hace buena música, ¿no? O las consideraciones sociales que había sobre estos artistas, te das cuenta del poco valor que se daba a la cultura y a la educación en el mundo rural, ¿no? Y ya para acabar, creo que hay otro tema fundamental que tenemos que asumir frente a toda esta compleja situación de crisis, ¿no? Y es que también somos instituciones que podemos generar ocupación, trabajo, espacios profesionales, ¿no? Y creo que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. A través de alianzas con universidades, espacios de prácticas, becas, pero también imaginar nuevas formas de contratar personal por proyectos, de incentivar los contratos por obra y servicio, de trabajar con la gente joven a partir de proyectos. Es decir, de entendernos también como un espacio de desarrollo laboral y económico en los espacios rurales, ¿no? Sí que nos estamos replanteando dos aspectos de nuestro trabajo. Uno serían con los modos de hacer. ¿Qué queremos decir con los modos de hacer? Sería empezar a trabajar con artistas que están más cercanos a nuestro territorio, ¿no? Intentar evitar los transportes de obras de arte que son muy costosos, ¿no? De esa manera intentar disminuir la huella de carbono, ¿no? Intentar trabajar con materiales sostenibles, ¿no? Con reciclar nuestros propios aparatos museográficos de las vitrinas, o simplemente evitar vinilos, ¿no? Derivados de productos del petróleo, y hacer más hincapié, por ejemplo, en los rotulados a mano, ¿no? Junto con estos modos de hacer, también es cierto que cada vez estamos reflexionando más en el museo sobre cómo podemos implementar más un modelo de democracia más directa.
Es decir, cuando yo me presenté al museo hace 4 años en un programa, había un capítulo que se llamaba Consejo de Participación Social. Este capítulo todavía no hemos podido implementar en el museo, pero que vamos camino de ello, ¿no? El Consejo de Participación consistía simplemente en poder detectar dentro de la ciudadanía aquellos colectivos, bien colectivos de inmigrantes, asociaciones vecinales, cultura LGTB, usuarios de diversidad funcional, etcétera, ¿no? Conectar con aquellos colectivos para que, de cierta manera, nos ayudaran a diseñar las actividades. No sería tanto que nosotros hiciéramos actividades pensando en estos públicos, sino que estos públicos fueran los que crearan las actividades, ¿no? Si bien es cierto que no es fácil, porque implementar en una institución oficial y pública este tipo de organizaciones no es fácil, sí que es cierto que a raíz de la exposición que realizamos sobre el desierto, ¿no?, concentrada en la provincia 53, Arte de Descolonización del Sáhara, sí que es cierto que a raíz de nuestro trabajo con la LOUDA, que fue una asociación de amigos del pueblo saharaui que reside aquí en Huesca, trabajamos con ellos y les dimos a ellos la potestad de que dirigieran y decidieran todas las actividades educativas. La verdad que fue un éxito, la experiencia, estamos muy contentos y nos gustaría, pues eso, ¿no?, tanto otros modos de hacer, trabajar de otra manera, como intentar que nuestros contenidos fueran más democráticos y que fueran más representativos de la sociedad y de la ciudadanía. A mí me preocupa especialmente, desde el sector cultural y ahora más que nunca, que no hayamos sido capaces desde las instituciones y desde los profesionales, no solamente socios y amigos que trabajan en este sector, hacer ver al resto de la sociedad, que no forma parte profesionalmente de nuestro sector, la importancia que tiene la cultura, la importancia estratégica que tiene la cultura en la vida cotidiana y como elemento además para una transformación social fundamental, para un nuevo cambio de modelo de vida. Y me preocupa especialmente que sigamos pareciendo que somos un sector accesorio, un sector no fundamental, no un sector prioritario. Y eso creo que tiene que ver con que no hemos sabido explicar bien nuestra misión. Se nos olvida que tenemos que comunicar y tenemos que explicar lo que hacemos viendo los resultados a corto, medio y largo plazo. Porque los procesos de transformación cultural, que son los que generan realmente cambios desde mi punto de vista, no se miden por estadísticas ni por datos individuales, puntuales, de un año, una actividad, un momento, sino que requieren métodos, sistemas y tiempos, ¿no? Bueno, pues en este proceso de incorporar, creo que el ciudadano, ¿no?, el ciudadano de a pie, el barrio, pensar en la recuperación del espacio público, las plazas, los barrios, como elemento vital y básico de nuestra acción cultural. No solamente en la programación de actividades pensando en el espacio, sino también en esa transformación, en esa red de lo que somos como ciudadanos y que habitamos un planeta, ¿no? El trabajo con los grandes temas de nuestra vida cotidiana, la ecología, el derecho de los ciudadanos, la libertad de expresión, el acceso a la cultura y el acceso a necesidades básicas, requiere probablemente un contrato social en el que la cultura es fundamental. Comunicar, explicar a los ciudadanos, entender por qué somos importantes, que se miren y que se vean en su día a día en lo que consumen como consumo cultural vital natural, ¿no? Y que la pandemia, por supuesto, se ha intensificado, ¿no? Pero que además no dejemos de ver que en el ámbito local, saliendo a la puerta, hay personas de nuestro entorno que a veces ni siquiera nos conocen y que sin ninguna duda tienen que aportar, ¿no? Tienen que aportar con sus propias opiniones y con sus propias demandas, ¿no? Yo trabajo en un centro en el que apoyamos a los creadores, a los investigadores, a los profesionales. La precariedad cada vez más fuerte, ¿no?, de los propios profesionales del sector cultural, de los que son independientes, de los que deberían vivir y no pueden vivir en general, ¿no?, de su propio trabajo, me parece que es terrible, que está llegando a unos límites insospechados. Entonces, creo que también es un momento de reflexión y de apoyar. De apoyar desde lo público, pero también desde lo privado, en esa alianza público-privado que me parece que es estratégica, a los profesionales que son, en definitiva, los que nos ayudan a generar
a generar cultura o los que nos ayudan de otra forma con sus propias herramientas a generar cultura. Tenemos que recordar que las instituciones culturales tenemos que habilitar miradas más allá del corto plazo para ser capaces de generar esos cambios y socializarlos y comunicarlos, en definitiva. Las instituciones públicas tenemos muy poca capacidad de flexibilidad a nivel legal, contractual, etcétera. Y cuando llegan momentos como estos, es en los momentos en los que eso se ve, ¿no? Para mí, creo que esta tiene que ser una oportunidad para repensar ese tema, ¿no? Lo legal. ¿Cómo podemos estar al servicio de la cultura y al servicio de los artistas y no en un bucle de jurídico contractual que nos lleva a hacer las cosas de maneras muy, muy complejas y muy extrañas y que en estos momentos se ve de una manera más, más radical lo obsoleto, ¿no? Y cómo se hace muchas veces desde las instituciones públicas, sus departamentos jurídicos y tal, que hacen un esfuerzo increíble de interpretación de la ley, pero que tienen muy pocas herramientas para ser flexibles, ¿no? Una de las cuestiones que me parece fundamental en este momento creo que es la falta de riesgo a la que nos vemos abocados desde las instituciones culturales. Creo que hay que recuperar la idea de que el riesgo es importante para cualquier transformación y que vienen tiempos difíciles y hay que arriesgar. Me refiero al riesgo en todos los ámbitos, ¿no? También en las dependencias políticas, como muchas instituciones culturales, ¿no? Y artísticas tienen el foco de lo político puesto encima y hay como mucho miedo y mucha parálisis, ¿no? que hace que estas instituciones no sean capaces de adaptarse al tiempo, ¿no? y a las necesidades. Y riesgo también físico de toda clase, ¿no? Parece que cualquier cosa que se vaya a hacer en la ciudad, con los artistas, en las instituciones, tiene que estar asegurada, reasegurada. Parece que todo. Nosotros que trabajamos mucho también con el espacio público, ¿no? Hay como una tendencia a casi como reasegurar, ¿no? Como hacen las grandes corporaciones todo, ¿no? Y eso creo que entorpece mucho el trabajo de los artistas. Estaría bien volver a poner también de manifiesto la naturaleza sobre una mirada a un concepto que no es lejano a nadie, como la permacultura, casi como paradigma de esa diversidad para la creación de contextos humanos más sostenibles, ¿no? Unando toda esa parte de sabiduría tradicional y también, ¿por qué no?, la tecnología actual. En ese sentido, no me interesa tanto desde nuestra institución, desde Azcuna Centro, lo vertical o lo horizontal como contradicción o como paradigma lejano, sino que nos interesa más toda esa idea rizomática, ¿no? De mezcla, de hibridación, de vivir las cuestiones y los formatos o los soportes del arte y de la cultura como algo que está mucho más mezclado y que es un reflejo, una mirada desde el existir, ir mucho más allá, pensando más que los objetivos en lo procesual, ¿no? En esa idea de que el pensamiento, la comunidad y el respeto sean un poco claves para imaginar esos futuros que casi nos están llegando ahora mismo como un sopapo, ¿no? Por eso, quizá a nivel general, dentro del proyecto programa de Azcuna Centro, de la Alhóndiga, nosotros siempre estamos intentando trabajar más sobre cuestiones más co o más multi o más trans, inter, que favorezcan esa cotidianidad con lo contemporáneo como algo esencial, ¿no? Y con la cultura más como una práctica y como un proceso y no tanto de ofrecer, de pensar en el consumo, que es muy de los 90, que tiene que ver solo con el ocio y que creo que debiera convertirse más en esa idea también del hacedor de que hablaba Borges y que pretende sobre todo que cada persona que pertenece a una comunidad de públicos como comunidad o como individuo sea capaz también de hacer, de producir su propia cultura. En ese sentido, yo creo que las instituciones
debemos trabajar más como hábitat o como mediadores, o como nos definimos nosotros, no tanto como ecosistema cerrado, sino como alguien que pueda ser capaz de catalizar esos recursos, esa idea de servicio público, cuando hablamos desde la administración, y esa idea de la persona que pertenece a la sociedad y que es capaz también no solo de consumir, sino también de hacer cultura, ¿no?, y producirla. Me parece muy urgente en estos momentos generar nuevos vasos comunicantes entre distintas instituciones, ámbitos del saber, administraciones, para poder dar respuesta a unas realidades sumamente complejas. Es importante que conectemos nuestros saberes, nuestras experiencias y conocimientos a todos los niveles, digamos, de la administración, de la enseñanza, de la conexión entre el ámbito rural y urbano. Para mí ha sido, ya en los años 90, fundamental la lectura del concepto de la sociedad red que Manuel Castells desarrolló en aquella década a través de una trilogía, y el concepto de red me encantaría que penetre en las administraciones para poder avanzar, porque nosotros en Laboral Centro de Arte, que trabajamos en una línea muy transversal, intentamos de manera, con muchas dificultades, conectar con administraciones más allá de lo estrictamente cultural, y lo tenemos y nos encontramos con muchísimas dificultades que lamentamos profundamente que existan y que nos impiden en algunos momentos avanzar en una línea que consideramos fundamental. Ojalá pudiésemos dar este paso con máxima urgencia posible. Yo creo que lo primero, en cuanto a instituciones públicas, ¿no?, que es lo que somos nosotras, tenemos que replantearnos continuamente el concepto de servicio público ante una sociedad que va cambiando, y también cambia la forma de acceso al conocimiento y el acceso a la creación, los hábitos culturales, etcétera, ¿no? Y creo que mientras creamos en la cultura como elemento de transformación social, y así lo hacemos, tenemos que estar muy atentas a lo que ocurre y saber escuchar mejor y cambiar formas de trabajar, ¿no? Yo creo que eso pasa por compartir espacios, no solamente compartir espacios físicos, sino también compartir espacios de decisión. Lo que hablábamos antes, yo creo que hay que encontrar espacios en los que podamos trabajar entre diferentes. Creo que tenemos que afrontar retos muy grandes, y eso solo lo podemos afrontar si sabemos escucharnos, si creamos espacios para la escucha y espacios para el trabajo entre diferentes, y también si sabemos ceder espacios de decisión, ¿no? Entonces, esto pasa, tal vez pase por supuesto, por otras formas de organización y otras formas de entender las buenas prácticas. Las buenas prácticas con respecto al sector cultural están claras, y ahí tenemos que ser exquisitos en remuneraciones, condiciones de trabajo, etcétera, pero también tenemos que aprender a ser menos unidireccionales y aprender a ceder espacios, escuchar, empoderar a las personas, empoderar a las comunidades y repartir más el campo de juego. La cultura es la escuela de aprendizaje a futuro de la nueva ciudadanía. La palanca más importante, la piedra angular para una transformación social, empieza por esta concepción de las instituciones y los que tienen a los espacios públicos como lugar de desarrollo. La cultura ofrece esa labor, para mí, pedagógica y crítica, ¿no? Y yo lo siento, pero la cultura no puede dejar de ser política, en el sentido que para la reacción de la polis, siempre la procura, pues, de ese bien común, el verdadero aglutinante para fortalecer el tejido social es en la cultura, y en futuros contextos la cultura debe facultar escenarios de aprendizaje para la vida social. Y esa cultura, como digo, se debe desenvolver en el espacio público como un ejercicio de aprendizaje para la ciudadanía, ¿no? Y
y para el respeto de los valores que perseguimos de convivencia y para el progreso social. Definitivamente el modelo de gobierno que tenemos debe modificarse hacia la democratización y la participación ciudadana. No, no se trata de delegar funciones o de conceder atribuciones, sino de una consolidación y consideración del fenómeno de la participación, ¿no? No solo de los usuarios, sino también lo de profesionales de la cultura. Por eso es muy importante la idea del laboratorio, la idea de que estamos en los procesos, la idea de que es un almácigo, un invernadero que trasplanta y luego lleva. Y luego lo que es muy importante es promover la conformación de redes locales de colaboración. Lo que podemos hacer desde nuestro know-how es precisamente servir de conectores para toda esta gestión del conocimiento. Creo que nuestro gran valor en el futuro es la gestión del conocimiento para la participación como un eje de transformación, ¿no? Y yo creo que esta crisis nos sitúa otra vez de nuevo en nuestras vidas esa por la oportunidad de activar unas políticas que conduzcan, digamos, a la eterna transición ecológica que nunca llega, de la que tanto hablamos desde la retórica y que tampoco hacemos en nuestras prácticas personales, institucionales y sociales, ¿no? Y en consecuencia, digamos, una transición ecológica que tenga, digamos, unas instituciones culturales acordes, pues para tomar decisiones que nos ayuden a mejorar el sistema cultural, atendiendo más a su importancia como bien de uso y no tanto como un indicador económico inserto, digamos, en las dinámicas productivistas aceleradas, vinculadas, digamos, un poco a la masificación. No me cabe duda de que ahora, más que nunca, cierta contención ecológica, cuando hablo de contención quiero decir equilibrio razonable y una cierta conciencia social, yo creo que debería atravesar la producción cultural en general de las instituciones, ¿no? Tanto en cantidad, o sea, pensando menos en acelerar la máquina productiva, yo creo que la inflación de actividades es abrumadora, pero sobre todo en calidad, ¿no? Atendiendo mucho más a los aspectos reproductivos de la vida, de la vida de los trabajadores de la cultura, pero también de la vida, digamos, un poco de los usuarios, digamos, de la vida cultural, atendiendo mucho más a los cuidados mutuos en las propias instituciones, dentro de las instituciones, pero también en el contexto en las que las instituciones se sitúan, y sobre todo atendiendo mucho a la precarización laboral en general de la sociedad, ¿no? Es decir, una nueva relación con el trabajo que nos permita tener, digamos, un equilibrio sano, nunca mejor dicho, en estas circunstancias con las relaciones del trabajo. A mí no me cabe duda que para salir de esta crisis con dignidad y con cierta justicia y equitativa y como diría Rendueles, César Rendueles, fraternal, habrá que invertir más y mejor los recursos, sobre todo en las personas que proveen, lo vengo diciendo hace tiempo, y trabajan en la producción de contenidos y en todas las partes implicadas, pues los políticos responsables, las instituciones titulares, los equipos directivos de estas instituciones, las trabajadoras y los sindicatos, pues racionalizar y sobre todo reorganizar la economía del sistema, por lo menos la parte que corresponde a la responsabilidad pública del sistema, ¿no? Yo creo que habría que hacer un esfuerzo por pensar, digamos, el sistema en su conjunto y por poner en el centro el valor de uso de la cultura, y, ¿no? Pues en ese sentido yo siempre pienso que la cultura debería de ser una continuación de estos valores, ¿no? De estos valores, del valor de la educación y de una sociedad sana. Uno de los cambios esenciales es trabajar con un esquema que es muy simple para explicar, pero muy difícil de realizar, y que es, si consideramos que el núcleo desde el cual trabajamos las instituciones culturales sería esta trilogía que va del humanismo al transhumanismo, pasando por el poshumanismo, es cómo estas tres grandes tendencias que están discutiendo entre sí se relacionan con las inteligencias no humanas. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿cómo acabamos de comprender finalmente que el mundo vegetal tiene una inteligencia muy sofisticada, que el mundo animal tiene inteligencias muy sofisticadas y que además hemos creado en las últimas décadas una inteligencia artificial que, según la teoría de la singularidad, en un futuro próximo o lejano, puede tomar el mando? Entonces es cómo lo que en un momento llamamos ser humano
se relaciona con inteligencias no humanas, que son las inteligencias que pueblan el planeta, y cómo el ser humano, entendiendo cómo funcionan los ecosistemas terrestres de inteligencias animales y vegetales, puede contribuir con el control de la inteligencia artificial a armonizar y a crear un nuevo tipo de conciencia planetaria. Hay una frase que dice que todo el mundo sabe algo y nadie sabe todo. Bueno, estamos en un momento donde hay que conciliar el talento individual con el talento grupal y el talento colectivo, y tenemos que aprender verdaderamente a trabajar en sistemas de cooperación cada vez más complejos. Todos los trabajos, todos los aportes, todo lo que cada uno hace en su nivel es relevante. Lo estamos viendo con la crisis del coronavirus. Es decir, hay como una especie de inversión de las pirámides y de las jerarquías, y grupos o personas que parecían, bueno, que cumplían un tipo de tarea pasan a primer término. En realidad es una defensa de lo que serían las primeras líneas de trabajo. Es una defensa de una visión integral, global del ser humano y del valor portentoso que tienen todas las personas.